Hola, yo soy Michelle, por si no me conoces y que estás en este canal por casualidad. El día de hoy vamos a rankear canciones de One Direction. Decidí hacer este video, pero fue muy difícil decidir hacerlo porque como Directioner desde hace una década más o menos, no puedo decir que una canción de One Direction es mala, ¿saben? Va contra mis principios de Directioner. Entonces, el día de hoy va a ser como de mis menos favoritas a mis favoritas. No estoy diciendo que las que ponga abajo son malas, solo estoy diciendo que tengo otras que pienso que son mejores. Es como lo bueno y lo mejor. No es lo bueno y lo malo, es lo bueno y lo mejor. Gracias por el chat. Si no me siguen en Twitch, me llamo MitchMoon1. Me pueden buscar y pueden aparecer en el chat la próxima vez que haga un en vivo. Vamos a empezar. Aquí tenemos esto que encontré en internet. No lo creé yo, ¿eh? Esto, aquí es donde voy a rankear las canciones de One Direction. Y aquí abajo tenemos las canciones de los 5 álbumes, incluyendo Home. Entonces vamos a cambiarlo a español. La S es como top de top. Vamos a ponerle Supremacy. Michelle, lo voy a poner en español. Also Michelle, Supremacy. A top de top. Este va a ser mi ranking, ¿ok? Vamos a ponerle me. Y pa' afuera. Tenemos Supremacy, top de top. Buenísimas, buenas, pero no tanto. Pudieron ser mejor, que es menos que C. Me y pa' afuera. Ese es el sistema que tenemos el día de hoy. ¡Ay, estoy muy nerviosa! Porque, o sea, es One Direction. No voy a tener que poner ninguna en pa' afuera. Pero que comiencen los juegos del hambre, como acaba de decir el chat. Vamos a empezar por su primer single, por su primera canción. La primera después de X Factor. No voy a incluir los covers que hicieron en The X Factor porque sería, no sería justo para las demás canciones. Porque todos sabemos que Viva la Vida es la mejor canción cantada por One Direction. Pero vamos a empezar con What Makes You Beautiful. Canción sasa, pero no siento que sea de mis favoritas. Buena canción, tuvo mucho éxito, pero siento que en esta canción el género One Direction como lo conozco el día de hoy no estaba definido porque acababan de salir The X Factor. Simon los quería como enganchar en este tema pop que quizá ellos no querían o querían en ese momento, pero ya después no les gustó tanto. Entonces la voy a poner en me. Gotta Be You, lo siento. Quizá esta es una opinión poco popular, no me gusta casi. No, o sea, para mí va para afuera. Ok, si la pongo abajo no es que no me guste, sino que simplemente para afuera. Gotta Be You no se me hace una canción tan buena. One Thing sí me gusta. So get up, get up. Ok, es una buena canción. Entonces la voy a poner en buenas, pero no tanto. No, buenísimas. Buenísimas, sí. Siento que si tocaran One Thing puedo emocionarme más y llorar que si tocaran What Makes You Beautiful o Gotta Be You. More Than This, a mí sí me gusta mucho. More Than This, canción sasa para mí. Así que voy a ponerla en top de top. Up All Night fue... A ver, es una canción main. Es el título de un álbum. Creo que pudo haber sido mejor. Creo que es una canción de fiesta y obviamente si eres Directioner vas a poder brincar con esta canción, vas a poder emocionarte con Up All Night, pero siento que si se la muestras a una persona que no escucha One Direction va a decir que no es una tan buena canción. Entonces por eso la voy a poner en pudo ser mejor. I Wish. I Wish. Es una canción buena, pero no tanto. Sí, pero siento que no mucha gente la recuerda si piensas en One Direction. Entonces la voy a poner en I Wish. Tell Me a Lie. Esta sí me gusta, la neta. Siento que para mí, Tell Me a Lie... Ah, no, espérate, no. Es que Tell Me a Lie me gusta el mensaje, ¿saben? O sea, me duele tanto que dime una mentira para que no me duela tanto. Y las notas altas en esa canción, buenísimas. La voy a poner en el mismo rango que One Thing. Taken... Ay, mi cerebro así buscando todas las canciones así, reproduciendo. A ver, muévela, Taken, para que pueda escuchar la canción en mi cabeza. Siento que Taken es una de esas canciones que o te gustan o no te gustan. Es buena o no. Tiene que estar arriba o abajo. Y para mí siento que es que pudo haber sido mejor, pero es buena. Vamos a ponerla en C. Ok. I want, but that's crazy. Sí me gusta, ¿ok? Top, canción top, la canto a todo volumen. Pero por la connotación sexista que tiene, si la pusieras el
día de hoy, si alguien la sacara el día de hoy, probablemente los cancelaría. ¡Pero es muy buena! Como dices, el mensaje no está chido, pero la canción es muy buena. Pudo ser mejor. No, es que es buena. No. Pudo ser mejor. No, pero es que es una muy buena canción. No, la voy a poner arriba. Sí, es que, sorry, pero es que, es que sí. No, sí, sí, sí. Sí, 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 la voy a poner arriba. La voy a poner arriba, lo siento. Sigue. Everything About You. La neta, Everything About You siento que va aquí para mí. Siento que es como, meh, o sea, la puedo escuchar, pero meh. Siento que hay mejores canciones de One Rich. Same Mistakes. Vamos a ponerla en buenísima. Buena canción. Save It Tonight. No, siento que Save It Tonight no me gusta tanto. Creo que va para afuera. Stole My Heart es buena. Sí, sí, sí. Stole My Heart. Ay, no, es que sí. No sé, me gusta. No es muy famosa. Stole My Heart. Canción de antro. I mean, por eso está arriba. Vamos a ver. Tenemos después Stand Up. Es esta. Es un temazo. Es como si fuera un asalto. Cuando la escucho, no sé por qué mi cerebro va a asalto. Pero es una canción. Entonces, será la primera que ponga acá. Es que neta, es una canción que puedes gritar con amigos. Sí. Te hace sacar los prohibidos, exacto. Supremacy, será la primera canción que pondré en Supremacy. Lo siento si no concuerdan conmigo, pero es que es un buen tema. Moments in Supremacy también. Miren, Stand Up será mi Supremacy de que puedo cantar a todo volumen. Moments es mi canción para llorar, pero es mi Supremacy para llorar. Another World pudo ser mejor. Siento que no se reconoce tanto, entonces pudo haber sido mejor. Na, 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 por favor. Las veces que One Direction dice na, na, na en sus canciones, no creo que ningún otro artista tenga na, na, na tantas veces en sus álbumes. Y le pusieron a una canción el título. No, la voy a poner en afuera. ¿Por qué? Porque todos le hacen burla a One Direction por poner na, na, na tanto en sus canciones y lo pusieron en un título, les valió. Siento que es buena, pero no tanto. O pudo ser mejor, no sé si D, darle una C o una D. Lo voy a poner en D, pudo ser mejor. Ok, así quedó mi ranking de el primer álbum de One Direction. Sí, estoy conforme con el ranking porque les digo, siento que este álbum no es mucho como One Direction. No siento que es la esencia de ellos. Siento que fue más para ser comercial. Y a partir del segundo álbum es donde esto se pondrá difícil. Seguimos con Take Me Home. Como pueden ver, ¿qué tuvimos en esta época? En esta época siento yo que tuvimos mejores looks de ellos. Me gustan más. Los primeros son Fetus. Tienen un lugar especial en mi corazón. Pero los segundos ya se empezaron. Ya empezó a ser One Direction. El segundo álbum, que es Take Me Home, tiene un lugar especial en mi corazón. Porque fue cuando yo fui a mi primer concierto de One Direction. Mi primer concierto de One Direction fue en Ciudad de México. Y fue el tour de Take Me Home. Entonces, ¿saben? O sea, me lleva a mi época de secundaria. Cuando yo, neta, me iba a la escuela. Me da pena decir esto, pero yo me iba a la escuela con pantalones rojos y una camisa de rayas azules y blancas. Y solo los Directioners saben por qué. Yo era muy, muy fan de One Direction a este punto. En Apple Night sí era fan, pero no tanto. En Take Me Home fue cuando me enganché con ellos y neta, desde entonces no lo puedo dejar. Pero bueno, empecemos con la primera canción, que es Live While We're Young. Yo creo que está muy tocada porque también es una de las canciones main de este álbum, pero tiene un lugar muy especial en mi corazón porque en esta canción es la que más brincábamos, es la que más se sentía el cemento del Foro Sol que se iba a caer por estar gritando, por estar llorando, por estar brincando. Entonces cada vez que escucho Live While We're Young me lleva a ese momento, así que lo voy a poner en top de top. Solo no llega a Supremacy por lo muy tocada que está, pero es que Live While We're Young es top, top de top. Kissio. Es muy tocada y no me gusta tanto como canción, pero el video de Kiss You fue uno de los primeros videos musicales de One Direction que se hizo. O sea, es video icónico musical de One Direction. Entonces solo por eso la voy a poner en buenas, pero no tanto. Se ganó. No, pero no, la voy a poner en B. No, buenas, pero no tanto, porque no me gusta tanto como canción, pero el video musical top. Little Things se gana. Ay, es que aquí empieza lo difícil porque me gustan todas. Little Things se queda en top de top. No llega a Supremacy por un pequeño detalle. Y es que tiene algunas líricas que son cumplidos, pero no son completamente cumplidos. Como you still have to fit into your jeans, but you're perfect to me. Es como un cumplido, pero me estás diciendo gordo. O sea, ¿saben? Solo por esas líricas las voy a poner en top de top en vez de Supremacy. Pero igual la escucho, lloro. Come on, come on.
Every step I take. Ok, ya pues, ya pues. Se suprema, si se gana mi suprema, sí, por favor, se gana mi suprema, sí. Last First Kiss, siento que se gana mi buenísima. Muy buena canción. Esta canción, se la enseñé a mi amigo Adrián cuando me dijo, enséñame canciones de One Direction. Last First Kiss fue una de las que toqué porque dije, creo que engloba muy bien cómo empezó One Direction y cómo ya se empezó a ver un poquitito que ayudaron en la canción. Y me gusta mucho porque no es tan tocada. Last First Kiss no es tan tocada, pero siento que, o sea, algún día le voy a decir a alguien, ¿sabes qué? Fuiste mi último primer beso. Y es muy bonito eso. No sé, se me hace muy bonito. Entonces, buenísimas. Heart Attack, siento que es buena, pero no en me. Porque Heart Attack siento que se parece mucho a su primer álbum. Tiene la misma vibe que su primer álbum. Entonces lo voy a poner en me. Rock Me Supremacy. Sí, es que es Rock Me. Díganme cómo mi yo de 12 años estaba cantando Rock Me. ¿Qué? Ahora mis casi 20 años entiendo lo que se trata la canción y... Change my mind. Ahora sí, I Love Chicken. Es muy buena canción. Ayuda, ¿dónde pondré en esta? Creo que la voy a poner en buenas, pero no tanto. I would. La neta siento que para afuera. Porque me da mucha vibe de pick me, choose me, love me. Primera canción que no concuerdan conmigo, ¿eh? Casi todas han concordado. Solo porque a ustedes les gusta tanto, lo vas a subir a me. Over Again, Larry Song. Una de las primeras canciones de Larry que nos ofrecieron al fandom. Entonces, Over Again, top the top. No me llega a Supremacy, pero top the top. Por ser la razón. Back for you. Pudo ser mejor, siento yo. O sea, es una buena canción, pero pudo ser mejor. Hay canciones mejores. They don't know about the things we do. Para mí es Supremacy. Summer Love. Summer Love es muy buena. Summer Love es muy buena. Pero no llega a ser Supremacy. Siento que es buenísima. Está entre B y C, pero lo voy a poner B por, simplemente porque no creo que Kiss You y Summer Love estén en la misma categoría. Summer Love es mejor que Kiss You. She's Not Afraid, por favor. She's Not Afraid es una de mis canciones favoritas. Era mi canción favorita de One Direction cuando salió Take Me Home. Ya después cambió a otra canción que les diré más adelante, pero Supremacy. Loved You First. A partir de ahora empezamos con las canciones que no son tan conocidas de One Direction, de Take Me Home. Si no me equivoco, estas son las canciones que estaban en el álbum que era como Deluxe Version. Ok, siento que pudo ser mejor. Nobody Compares y Loved You First siento que tienen la misma vibe, entonces la voy a poner al lado. Still the One, Nobody Compares la voy a subir a C y Still the One lo voy a dejar en D. Me. Truly Madly Deeply era de mis canciones favoritas cuando tenía el álbum Deluxe, pero a comparación de Loved You First, Still the One, que no las escucho tanto, siento que Truly Madly Deeply es una de las canciones que usan como que, ay, no eres Directioner si no te sabes esta canción, porque mucha gente no la ha escuchado, pero me gustaba muchísimo y ahora siento que es de que, ay, cómo la hacen gatekeeping, pero es muy buena canción, entonces la voy a poner en buenísima. Simplemente no, es que es de top de top. Es que me gusta mucho. Top de top. Solo no llega a Supremacy por eso. No lo tienen que hacer gatekeep. Gatekeep es cuando no quieres mostrarle a otras personas. Es como que, ay, no te puedes juntar con nosotros si no sabes esto. Así que la voy a dejar en top de top. Magic me gusta muchísimo, así que la voy a poner en buenísima. No llega a top de top, pero es muy buena canción. Irresistible. Ayúdenme. Es que es muy buena, pero ¿qué es mejor? ¿Irresistible o Magic? Siento que Irresistible debería estar aquí y Magic en C. ¿Sí? Ok, ok. Gracias por concordar conmigo. Qué bueno que comportamos. Ok, hemos terminado con Take Me Home. Empieza lo difícil, amigos. ¿Cómo? Díganme, ¿cómo voy a rankear todas estas canciones? Es imposible decir que alguna de esas canciones son malas, porque aquí ya es cuando One Direction era One Direction. En este punto ya se habían vuelto muy, muy grandes como banda. Y siento que aquí es cuando los empezaron a dejar tener un poquito de dicha en cada canción o en el álbum. Entonces siento que ellos ya tenían un poquito más de su esencia. Ya sabíamos más de cómo eran ellos. Y tengo miedo. Primero empezamos con Best Song Ever. Best Song Ever no solo es buenísima canción, pero aparte me sé todo el video musical de principio a fin, todos los diálogos me los sé. Es otro video icónico de One Direction. Entonces Best Song Ever tiene que ir arriba. Pero el baile, top. El video musical, top. Como canción, no sé si Best Song Ever es mejor canción que otras que están en el álbum. Ay, no sé, espérense. No. Top de top, ajá, como canciones top de top. Estamos bien. Story of My Life, me encanta la canción, me gusta el video musical. Otra vez, no me pueden decir que el video musical no es uno de los mejores, pero como canción, me encanta. Ay, Zayn en el video, Story of My Life. Neta, si era Zayn Girl en Take Me Home, en Story
Story of My Life, llegué y dije, quítate que ahí te voy. O sea, soy number one fan de Zayn. Pero es muy tocada, demasiado tocada. A la vez, siento que Story of My Life fue una de las primeras canciones que mucha gente empezó a escuchar y les gustó One Direction por Story of My Life. Entonces la voy a poner en buenísima porque fue muy tocada. Entonces para mí es buenísima. Diana, me gusta mucho el mensaje que tiene. Me gusta muchísimo como la historia detrás de Diana y por qué la escribieron. Pero para mí pudo haber sido mejor. Pudo darme un poquitito más, poquitito. Pero me gusta mucho la canción en sí. Midnight Memories. Sí, tenemos el álbum que se llama Midnight Memories. Por ende, la canción de Midnight Memories es como el main character de la historia, ¿verdad? Para mí es muy, muy top. Es muy buena, entonces la voy a poner en... Midnight Memories tiene la misma vibe de She's Not Afraid conmigo. Y aparte, exacto, tenemos el solo de Nile, un icono del fandom. Pero aparte, Midnight Memories fueron los siguientes dos conciertos que fui. Yo fui en total a tres conciertos de One Direction. Así que también Midnight Memories es una canción que escucho y digo, va, me recuerda a los conciertos. Entonces es Supremacy. You and I, buenas pero no tanto, solo porque está muy tocada. Fue demasiado tocada y siento que es muy muy popular en el fandom de One Direction. Entonces para mí es buenas pero no tanto. Don't Forget Where You Belong es muy buena, pero siento que pudo haber sido mejor. Siento que no se le dio la atención que merece esta canción. Es muy buena. Strong es muy buena. Strong es muy buena, pero no sé si la pondría arriba de You and I, ¿saben? A ver, ¿qué es mejor, You and I o Strong? ¡Ay, tengo mucha! Es que me gustan todas y a partir de aquí ya no sé cómo ponerlas, por favor. No puedo decidir cuál es mejor, así que las voy a dejar la misma. Sí, gracias. Las voy a dejar la misma porque neta no puedo decidir si es mejor You and I o Strong. You and... no sé. Sigue Happily. Por favor, por favor, me pongo de rodillas y le rezo a Happily. Porque Happily, el que quiera pelear conmigo, que pelee conmigo. Pero Happily es Supremacy. ¿Por qué? Porque es otra canción, Larry. Porque puedo brincar y gritar y todo. Seguimos, right now. Es que right now, el Fan Project la hace que right now sea una mejor canción. ¿Verdad? ¿Verdad? Little Black Dress, siento que pudo ser mejor. Es una canción icónica, pero siento que pudo ser mejor. Siento que le falta algo, no sé, la lírica, todo pudo ser mejor. Through the Dark es me. Sí, me gusta mucho la canción. Solo no está en pa' afuera por los solos, pero me la voy a poner aquí. Something Great, me gusta mucho Something. Direction de corazón, no de canción. Suena como las frases que yo decía en secundaria, tipo, mi banner de Facebook. Ya veo mi... ¿Quieren ver mi banner de Facebook? ¡Vean los banners que he tenido! Primero tenemos Zayn. Este era mi banner de Facebook. Después tenemos este icono, por favor. Estás viendo el muro de una Directioner. Por favor, vean esto, esta joyita. Después tenemos los mejores ojos. Ay, ay, ay. Y luego tenemos... no alcanzaba a ver qué decía, pero es el nombre de Zayn, con fotos de Zayn en collage. Y luego tenemos este, que es del video de Best Song Ever. Y después creo que... a ver, les voy a enseñar una foto que nunca debería haber salido en internet, pero se las voy a enseñar solo por el video. No vamos a hablar del outfit, es otro rollo. Pero fue cuando fui a la premiere de la película. Fui al cine a ver la película y mis amigas me van a odiar por poner la foto completa, pero ahí estamos. Es el letrero de ellos. Y qué icónico que tengo ese letrero con ellos. Y unos 3 años después, una foto con ellos, de verdad. ¿Verdad? Amamos. Y por último tenemos este que yo me edité. Según yo, en ese tiempo era yo la mejor editora que pudo haber existido. Tenemos They Don't Know What We Do Best. It's Between Me and You and Little Secret. Y yo la edité. Bueno, vamos a seguir con estas canciones. Siento que Something Great es... sí, queda aquí porque siento que es mejor que Strong y You and I. Perdón, pero siento que es mejor. Little White Lies, siento que pudo haber sido mejor. Better in the Words no me gustaba tanto como canción. Obviamente todos sabemos que Better in the Words está hecho... es una canción hecha de puros títulos de canciones, porque pues mejor que palabras es mejor decírtelo en canciones. Y recuerdo que la historia que ha contado recientemente Liam, que estaban high cuando las escribieron. No sé, siento que no es tan buena la canción, me gusta, pero la historia como que la hace mejor, ¿saben?
bien. Entonces la voy a poner en buenas, pero no tanto. Simplemente por el Denial. Me acuerdo en el concierto la cámara afocando a el Denial y yo muriéndome, volviéndome loca. Y la historia que ha contado Liam también la hace mejor canción. No sé, la pone más arriba en mi lista porque me da risa imaginarlos. Why Don't We Go There, siento que pudo haber sido mejor. ¿Saben qué? Why Don't We Go There la voy a subir a acá. Y Just You Know lo voy a poner en D. Alive contra Half a Heart. Siento que Alive va en top de top. Half a Heart llega a buenas, pero no tanto. Siento que llega a buenas, pero no tanto. Seguimos con cuarto álbum de One Direction. Tiene menos canciones, pero es que todas son demasiado buenas. Es que 4 y Made in the AM. Siento que Made in the AM más que 4. No tienen skips. O sea, no hay ninguna canción que vea y que le diga, voy a escuchar otra, le voy a dar skip. No. Pero bueno, vamos a empezar con nada más y menos, nada menos que Everybody Wanna Steal My Girl. Buenísima, buenísima canción. This time I'm ready to run. Una opinión poco popular, me gusta más Ready to Run que Steal My Girl. Maybe a muchos les gusta más Steal My Girl que Ready to Run, pero personalmente es mejor Ready to Run. Where do broken hearts go? Muy buena canción. 18, a ver, 18, joyita. Pero no le voy a poner en Supremacy. ¿Saben por qué? Porque ya no la puedo cantar en mi boda. Top de top. Es que no hay manera de que yo pueda cantar en mi boda porque no conocí a el amor de mi vida a los 18. En 11 días para ser exacto, cumplo 20 años y no podré cantar 18 en mi boda. Entonces la voy a poner top de top solo porque tengo ese pequeño rencor con la canción. Let's have another toast to the girl I married. Que nadie me diga que Fool's Gold no es Supremacy. Porque si no fuera Supremacy, no tendría Niall que nomás cantar una sola nota para que todo el fandom la cante. No hay manera de que no haya una canción que no sea Supremacy, que tengas que cantar una sola nota y un fandom completo sepa qué canción estás cantando. Entonces sí, Fool's Gold, no hay manera que no vaya arriba. Night Changes, Night Changes, por favor. Estoy chillando. Es que ¿por qué no regreso? Night Changes. Vamos a ponerlo arriba. Vamos a poner No Control. No Control te sube el ánimo. Si estoy triste, si estoy enojada, no, ponme No Control y me pongo feliz. Así que va a Supremacy. Fireproof. Vamos a ponerla en buenísima. Buena, buena canción. Preferiría 18 y No Control arriba de Fireproof. Entonces las voy a poner aquí. Spaces me gusta bastante. Vamos, voy a poner Fireproof acá y Spaces en buenísima. Okay. Spaces predijo la salida de... Exacto. Stockholm Syndrome. La voy a poner en buena, pero no tanto solo porque es buena canción. Pero, por favor, la canción habla de un síndrome de alguien que está secuestrado y no sé cómo me siento al respecto. Y toda la canción, la lírica es bastante... podrías cuestionar la lírica de Stockholm Syndrome, pero... Vamos a dejarlo ahí. Clouds. 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 Underrated. Buenísima canción. Change Your Ticket, buena canción. Buenísima canción. Illusion. Oh baby, this is not an illusion. Siento que pudo ser mejor a comparación de las otras canciones del álbum. La voy a poner aquí. Once in a Lifetime, buenas pero no tanto. Y At My Age, buenísima canción de Niall Horan. Sí o sí, At My Age es la canción de Niall Horan. Y llegamos al álbum. Neta, después de este álbum hubo un día que marcó a toda Directioner. Creo que si eres Directioner y si te gusta One Direction desde ese tiempo, te acuerdas específicamente de dónde estabas cuando te anunciaron o te diste cuenta que no estaba Zayn en la banda, que se había salido. Creo que yo tengo el momento tan marcado. Estaba un día feliz en educación física, de repente llega alguien, un niño para empezar, y qué es lo que más me enoja, un niño de mi salón. No sé cómo él se dio cuenta antes de todas nosotras. Se me hace que es porque estábamos en la clase de educación física, entonces no estábamos usando nuestros celulares. Llegó él y se empezó a burlar que Zayn se salió de su banda. ¿Qué? Todos fuimos por nuestro celular, nos valió que el maestro no nos dejara usar el celular. ¿Y qué vamos viendo la noticia? ¿Neta? Literalmente, las que estaban en ese salón pueden confirmarlo, que todas las niñas que éramos fans de One Direction llorando, llorando a mares, no podíamos creerlo. Y los hombres, obviamente, del salón burlándose. Y las niñas que no les gustaba One Direction también burlándose. Pero a mí me valió madres. Yo lloré demasiado. ¿Por qué? Porque ya se había salido. Pero a la vez estaba feliz de haberlos conocido antes de que se saliera. Entonces, aquí tenemos un álbum que, a ver, todo el álbum de Four, siento que nos estuvieran diciendo un poquito que a lo mejor esto sí iba a pasar. Y Made in the AM, que muchos decíamos que era Made in the After Malik. Es un álbum sin Zayn. Pero a
albumazo que se aventaron, por favor. O sea, siento que este es el álbum que neta, ahora sí se ve completamente quiénes son ellos. Hay muchas canciones que ellos ayudaron a escribir. Y ya como que siento que con la salida de Zayn, siento que aquí les dieron más libertad, por lo mismo que no se salieran, siento yo, un poquito. Pero también Liam ha dicho que fue la época más difícil de sus vidas. Entonces no sé cómo sentirme al respecto, solo sé que las canciones, joyitas, por favor. Empezamos con Hey Angel. Drag Me Down. Buenísima. Las tocaron muchísimo. Solo por eso no voy a llevar a Supremacy. Perfect. A ver, es que no puedo poner todas en Supremacy. Lo siento, no me funen. Infinity Stop the Top. Ay, es que neta no estoy diciendo ni nada de este álbum porque me mata no ponerlas todas en Supremacy. End of the Day. Me gustaba muchísimo, muchísimo desde que salió. De hecho, era mi canción favorita. Hasta que escuché mi canción favorita de todos los tiempos. Y si hubiera otra categoría arriba de Supremacy, probablemente esta sería la única canción que para mí iría ahí. Entonces la vamos a poner aquí. If I Could Fly, neta, es mi canción favorita de One Direction. De todas las canciones, si me las pones en una lista, te voy a decir que If I Could Fly es mi canción favorita. Porque he chillado con esa canción, me he reído con esa canción. He pasado muchos momentos difíciles. Y esa canción, neta, es la razón, una de las razones que me ha ayudado a sobrellevar los momentos difíciles. Cuando perdí a mi abuelita, If I Could Fly la escuché mucho tiempo. If I Could Fly, de hecho, inspiraría un tatuaje que quiero. Entonces, If I Could Fly, neta, se queda en top. Long Way Down, buenísima canción. Never Enough. ¡Aua! Solo porque me gusta mucho la letra. Olivia. Y se pone aquí difícil porque todas deberían ir en Supremacy. Olivia en Supremacy, así sin duda. Después tenemos What a Feeling to Be Right Here. Buenas, pero no tanto. What a Feeling, siento que se quedan C. Simplemente es porque tengo sentimientos encontrados. Le falta algo a What a Feeling. Baby, let me love you goodbye. Lo siento, siento que Love You Goodbye, What a Feeling tienen la misma vibe, les falta algo, no sé qué les falta, pero les falta un poquito más para poder llegar al top de mi lista. Gracias, se ha acabado el comunicado. I Wanna Write You a Song, top de top, me gusta muchísimo, fue mi canción favorita por mucho tiempo. No, ¿saben qué? Lo voy a subir a Supremacy. ¿Saben por qué? Porque me ayudó para una clase. En mi clase inglés, en prepa, usé esa canción para una tarea y me saqué un 100. History, no hay dudas de que va aquí arriba, ¿saben? Sigue Temporary Fix, Walking in the Wind. Solo por esa parte llega a Supremacy. Si no tuviera esa partecita, lo pondría en top de top. Walking in the Wind era para Zayn y eso hace que llore más. El hecho de que Harry haya escrito Walking in the Wind dirigida hacia Zayn, después de que Zayn le anunció que se iba a ir de la banda por llamada en la madrugada, por eso es que lloro más. Entonces, Walking in the Wind, Supremacy. No hay manera que no. Si se ha confirmado que es para Zayn, pues no, pero me gusta creer que sí. Y casi por último tenemos Wolves. Wolves, yo creo que es buenísima, me gusta mucho. Siento que AM estaría en Supremacy, pero le tengo rencor porque se siente como una despedida hacia nosotros. Entonces, top de top, porque no me gustan las despedidas. Por último, Home es Supremacy, porque Home son ellos. O sea, es el sentimiento que me da cada vez que escucho una canción de One Direction. Es el sentimiento que me da cada vez que suben una foto, cada vez que subo una en story, cada vez que tuitean, cada vez que veo algo. Es el sentimiento que me dará una vez los vea juntos otra vez. Pero aquí tenemos el ranking. Tenemos aquí el ranking, como yo lo pondría. Lo tenemos de esta manera. Tenemos estas canciones. Ahí está todo el ranking. Gracias por ver este video una vez más. Recuerden seguirme en Twitch si quieren salir en estos videos. El chat dice adiós. Lo siento, no me funen por poner estos rankings. Simplemente es mi opinión. Los quiero mucho. Suscríbanse al botoncito que está aquí abajo. O si no, puedes darle click por aquí y ve y suscríbete. Pásate por mis videos anteriores si no lo has hecho. Y no olvides sonreír, amar y respetar. Nos vemos a la próxima. Recuerden que subo video los jueves de stream y los domingos videos normales en este canal. Y sí, nos vemos a la próxima. ¡Adiós!